La anguila sale de una pulsión que no es única. En el momento en el que decido escribir la anguila y pintar la anguila, mi intención es contar una historia que sea carne que palpita, ¿no? Que sea carne caliente que quieres atrapar y que se escurre. Podemos entender la anguila como un libro sobre el cuerpo, ¿no? Como un proyecto sobre el cuerpo, como el cuerpo de la mujer como campo de batalla del patriarcado, ¿no? Como el lugar donde se libran batallas que no nos pertenecen a nosotras. Los visitantes que vengan a ver La Anguila, esto es un cuadro, no una opinión, se van a encontrar una exposición con tres partes muy, muy diferenciadas, la herencia, la carne y la pintura. En la herencia vemos unas pinturas muy tenebristas, bastante oscuras, por lo que están retratando, por lo que están contando. Se nos está hablando de pérdidas, se nos está hablando de pérdidas de seres queridos. La primera parte de la exposición, la que tiene que ver con ese deseo de gestar un cuerpo que se trunca, ¿no?, de alguna manera, es muy oscura, es muy agresiva. Y yo creo que es muy agresiva porque se está pintando todavía desde un lugar muy tenebroso, desde ese intuir que existe una agresión, pero no ser capaz de verla en su totalidad. En la segunda parte, en la carne, lo que vemos es una evolución también en lo que es el trazo, en lo que es en la pintura, pero igual que en la primera parte, también lo que encontramos son pinturas que al final resultan ser oscuras, incluso aunque en esta parte ya llegamos a encontrar el blanco. En la carne lo que hay es una clara alusión a lo que son los abusos, ¿no? Los abusos de poder, los abusos físicos también sobre lo que es la mujer. La parte blanca es como, digamos, llegar a ese final de paz, ¿no? A un momento de desosiego, como una buena anguila. La parte final, digamos, que es como que cuando llega al océano ya desovado, y esa parte es de paz, y lo que nos estamos enfrentando es a la pintura simplemente por el hecho de ser arte en sí mismo. Tanto en la anguila pintada como en la anguila escrita, parto de la autobiografía y la oscuridad de esa primera parte yo creo que es más evidente y es más explícita porque yo como autora todavía estoy intentando verme reflejada en la obra. A medida que voy pintando, el yo va desapareciendo y es la materia la que se va imponiendo. A medida que avanzamos, ¿no?, en la visita de la exposición, esa oscuridad va mutando, ¿no?, hacia una luz que acaba fundiéndose con la pared. Y finalmente, la tercera parte, el yo ya desaparece, ¿no? Y si la obra acaba siendo algo trascendente o algo importante o algo, lo que tenga que acabar siendo la obra, de lo que sí que trasciende, o sea, lo que sí que deja atrás es al autor, ¿no?, y en este caso a mí, a la autora. Con lo que yo creo que el yo es lo tenebroso y a medida que vas avanzando en la contemplación de la obra, el yo se desvanece y lo que se impone es la pintura, que es la luz. A mí una de las cosas que más me gusta de esta exposición es que ella esté retratando su experiencia con la intención de dar visibilidad, ¿no?, a una problemática que hay en nuestra sociedad, y creo que eso es muy importante.